Ya se acerca el fin de este maravilloso recorrido por el cuarto evangelio, donde pudimos sumergirnos en las profundidades de este cautivador e inspirador evangelio, abordando algunos temas como la finalidad, fecha y lugar de composición, su relación con el resto de la Biblia, los signos, la fe, la vida eterna, la Virgen María, la oración, el prólogo y muchas temas más. Por tanto, vale la pena estudiar este cuarto evangelio porque, primero, nos muestra de manera doctrinal y religiosa cómo el Dios invisible se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Segundo, también cómo los signos que encontramos en este cuarto evangelio manifiestan a Jesús la revelación definitiva del Padre. También es la glorificación de Jesús que sucederá en la hora de pasión, muerte y resurrección. Tercero, nada más maravilloso y sublime que escuchar un testimonio de este cuarto evangelio de un testigo ocular de nuestro Señor, una persona que lo vio, que compartió con él. Cuarto, es importante entender que la gracia y la verdad es el mismo Jesucristo. El oficio del Logos es dar a conocer a su Padre. Y quinto, la fe. Y la fe se resume que no se trata de ver, sino de oír, escuchar. Por ello, al darte estas cinco razones por qué debes estudiar el cuarto evangelio, te adentrarás a esa bella historia de amor que Jesús quiso entregarnos. Y por eso encontrarás en este cuarto evangelio, primero, la encarnación del Hijo de Dios. Segundo, la presentación del Hijo de Dios. Tercero, la oposición al Hijo de Dios. Cuarto, la preparación de los discípulos por el Hijo de Dios. Quinto, la ejecución del Hijo de Dios. Sexto, la resurrección del Hijo de Dios. Y por último, la conclusión. Ahora recuerda que... Tomás. Mi Señor. Ahora que lo has visto tú mismo, ya lo crees. Bienaventurados aquellos que no vieron y sin embargo creyeron. Ahora recuerda que... la verdadera fe no es ver, sino oír. Escucha a nuestro Señor. Dios los bendiga.